Bienvenidos a este programa especial en el que haremos un recorrido a lo largo de las 19 ediciones de las Bienales de Arte País. Durante el programa tendremos la participación de destacados creadores como Lourdes de la Riva, Daniel Schosch, Sandra Monterroso y Erwin Guillermo. Acompáñennos en este recorrido a través del arte del siglo XX y el siglo XXI en Guatemala. Nos encontramos en el Centro Comercial Montserrat, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Fue aquí donde se llevó a cabo la primera Bienal de Arte País. La Bienal fue el resultado de una serie de conversaciones entre don Rodolfo Pais Andrade y el maestro Zipagná de León, quien además de ser un importante exponente de la plástica, mostró gran interés en apoyar y difundir el trabajo de los artistas de todo el país. Dedicada a los artistas guatemaltecos y a los extranjeros residentes en el país, la Bienal contaba con dos grandes categorías, la de artistas invitados y la de libre participación. Además, contaba con una categoría escolar y otra de pintura sobre porcelana. El prestigio de la Bienal se fue estableciendo tanto por la calidad de la obra participante como por la objetividad e imparcialidad de los jurados calificadores integrados por grandes figuras internacionales de la plástica que premiaban las mejores obras participantes otorgando los premios de la Bienal, que eran denominados glifos. Soy Mariby Godoy y voy a acompañarlos en el recorrido por la historia de la Bienal de Arte País. En aquella primera Bienal se reafirmó el talento de artistas de la talla de Elmar Rojas, Efraín Recinos, Osvaldo Cercado y Carlos Sol. La sexta edición de la Bienal se realizó aquí, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde anteriormente se ubicaba la Facultad de Medicina. En esta edición aparece la categoría de escultura, donde resultó ganador Pablo Sueis del colectivo Imaginaria. Dentro del jurado participaron Hernán Alvarado de Venezuela, Augusto Rendón de Colombia, Óscar Sobalbarro de Nicaragua y el reconocido fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. La Bienal de Arte País surge con una idea fundamental de Zipagná sobre la creación de una Bienal de Arte Nacional. Y es a través de conocer a Rodolfo Pais por medio de un taller que teníamos de diseño gráfico. Rodolfo llega a pedir unos diseños y ahí conoce a Zipagná. Luego que Innovación se desaparece al año de tenerlo, año y medio más o menos, Zipagná tiene una cercanía con Rodolfo y comienzan a pensar sobre una Bienal de Arte País. Y la primera Bienal de Arte País es cabalmente en el año 78. Zipagná de León era un pintor, un artista, tenía una escuela, y entonces yo llevé a mis hijos a la escuela, pero Zipagná era el gerente. Entonces el que llegaba a la casa a dar clases era Zipagná. Entonces se fue formando una amistad, porque siempre después de cada clase tomábamos una botellita de vino y con Zipagná hablábamos del pasado, futuro, y así salió la idea de invitar a una Bienal. Zipagná, hijo de Adalberto de León Soto, un gran escultor, y su abuelo Rafael Rodríguez Padilla, fundador de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Zipagná, desde muy niño, tiene contactos con grandes artistas en Europa, porque sus padres vivieron ahí. Y cuando regresa a Guatemala, lo primero que hace es establecer una amistad con los amigos de sus padres. La Bienal nace como un gran instrumento para dar a conocer a los artistas jóvenes. Cuando nace la Bienal, había una categoría de pintura de niños. Imagínate que recibíamos 20.000 obras y los pobres curadores que traíamos sufrían muchísimo para tratar de escoger la mejor obra entre tanto material. Pero la obra nace como una figura para promover el arte
y en el país para dar a conocer a los artistas nuevos, a los artistas jóvenes, y nace como un concurso. La Bienal es un concurso y los curadores, su labor era escoger primero y segundo, tercer lugar en cada categoría. Habían categorías de cerámica, categoría naif, categoría de escultura y así sucesivamente todas las áreas de la plástica. Durante las siguientes ediciones se continuó contando con jurados internacionales de reconocida trayectoria. Entre los artistas que se premiaron es importante mencionar a Rolando Pisquí, Alfredo García, Félix Vidal Chacón, Hugo González Ayala, John Heaton, Lucía Rohrmann, Enrique Schoenstedt, Daniel Hernández y Daniel Schoch. La Bienal País es tal vez uno de los eventos del arte en Guatemala más importantes porque es el único espacio de consagración de los artistas visuales, el único. Y a la Bienal País le tocó vivir el fenómeno del cambio, de lucha entre la modernidad y la posmodernidad. Entonces la posmodernidad, donde se da el arte contemporáneo en su apogeo, entró en conflicto con la modernidad, con la idea de salón del arte, o sea, donde hay premios, donde hay disciplinas. Y el arte contemporáneo es más abierto, no hay disciplinas, sino que todo es arte. Entonces, ese fue el formato de la primer Bienal, la Bienal que en ese momento fue curada por Nelson Herrera. Él fue llamado por la familia Pais para modificar el formato de la Bienal. Esa fue, sin duda, un cambio muy interesante y participaron 60 artistas. Mi nombre es Ángel Pollón, soy de San Juan, Comalapa. Bueno, el arte en Comalapa inició en 1930 aproximadamente, con Andrés Kluchich. Luego ya vinieron varias generaciones y, bueno, entre las últimas generaciones creo que estamos nosotros, donde estamos trabajando dentro del arte contemporáneo. Bueno, un punto específico, ¿dónde empezar? ¿De dónde inicié en el arte? Creo que es difícil, porque siempre uno desde niño lo que hace es, ahí sí que, construir juguetes. Uno cuando va al campo, va a ir a tapizcar, uno construye sus aviones, sus carritos con chilot, con la corteza de la milpa, y uno va construyendo y ya pues en algún momento también por ahí te regalan un juguete, lo que sea. Siempre vas a jugar un rato con el juguete y luego lo destruís, pero lo que vos como niño lo que necesitas es ver qué es lo que hay dentro, qué mecanismo tiene para que lo que hace funcionar. Entonces esa parte investigativa es lo que creo que tiene el arte. Y así es como creo que inicié dentro del mundo del arte, porque es la que te provoca ver el objeto, voltearlo a ver e investigarlo. Y últimamente, bueno, he venido trabajando más con frases en Cachiquel. Mi trayectoria como artista es divertido porque nunca pensé primero ser artista. Cuando era pequeñita sí, jugaba a hacer exposiciones con unos pedacitos de cera que yo derretía con mis manos, pero era muy niña. Y luego, nada, me casé, tuve mis hijos y cuando ya tenía 6 hijos, un día comprando suéteres para el colegio de mis hijos, me fui como hipnotizada. La Galería Ríos quedaba enfrente y fui a comprar materiales para pintar, porque me entró una cosa muy fuerte.
Pero no era mi plan. Y entonces después fui con mi suegro que pintaba y le digo, Héctor, quiero pintar. Y Héctor me dice, tienes que aprender a caminar antes de querer correr, busca un maestro. Yo no conocía a nadie en el arte, entonces me acordé que Walter Peter, que era el profesor de natación de mis hijos, pintaba y era artista. Yo le fui a pedir a Walter, pero Walter siempre me veía llegar con los 6 niños corriendo, tarde, jalándolos y todo. Y me dijo, para trabajar en arte hay que tener tiempo. Y yo le dije, primero me voy a morir antes de que yo tenga ese tiempo que me sugiere. Y nada, desde ese momento, esto debe haber sido alrededor de los años 1990, ya no pude detenerme. Empecé a dibujar y dibujar y dibujar y empecé en primero pintando. Luego falleció mi hermano, tuve un primer maestro que fue don Juanito, don Juan de Dios González, un ángel que nos transmitió todo lo que era el respeto por los materiales y el trabajo y el arte. Y después de que estaba pintando, mi hermano falleció con mi cuñada, mis sobrinos se quedaron huérfanos y eso a mí me golpeó mucho. Y ya no pude seguir trabajando, entonces después me enganché con la escultura para ver si podía volver a retomar. Y fue una pasión, una cosa impresionante porque yo no sabía qué iba a hacer, pero mis manos sí sabían. Y la relación con el barro fue fantástica. A los 2 meses me invitaron a una colectiva en el Museo Ixchel y yo muy, muy abusivamente, porque yo no tenía ni conocimiento ni nada, les dije que yo les iba a dar una pieza grande y es la pieza que hoy está en el Museo Ixchel, una pieza de 4 metros de alto que me ayudó un maestro a hacer lo que yo quería hacer, lo que yo tenía en mi mente. Y yo lo que empecé a plantear ahí fueron los espacios vacíos que existen adentro de un objeto. Y poquito a poco me fui cada vez adentrando. Un poquito pensaría yo que mi época un poquito más conceptual empezó alrededor de 1998, cuando yo empecé a ver los árboles como seres humanos protestando de cabeza. Y un día que venía de regreso a mi casa, encontré que habían botado unos árboles y entre ellos había un torso, que era como un torso griego. Y me lo traje rodando por las calles de acá hasta que llegué a mi casa en un tronco bastante grande que se presentó creo que en la Bienal del 98. Y ahí yo empiezo a hablar de esta relación de ser humano-naturaleza y es ahí donde yo puedo pensar que se define un poquito la trayectoria que desde ese momento hasta ahora vengo trabajando, ¿verdad? Esta relación ser humano-naturaleza, cómo nos afectamos, en fin. Y poquito a poco, pues, lo conceptual se fue amarrando más. No tengo ninguna escuela realmente, pero cada proyecto es mi escuela y voy aprendiendo. Uso el medio que necesito, fotografía, video, escultura, en fin. Y hoy las polillas. Fue un proceso muy interesante porque antes las bienales digamos que habían categorías y yo el primer paso que yo puedo sentir que ocurrió fue que las categorías desaparecieron y fue una sorpresa de repente que ya no habían categorías y entonces estábamos acostumbrados a poder posesionar dentro de alguna disciplina el trabajo que estuvieras haciendo, entonces ya no habían categorías, entonces ¿qué es escultura, es instalación? Y yo creo que ese fue un primer paso que se hizo y después pues ya desaparecieron. Bueno, esto fue uno de los últimos, fueron los cambios, desaparecieron los premios y ya simplemente eso hace que todo se vuelva mucho más, más puro, más, más genuino, ¿verdad? Yo creo que fue como en 1996, que creo que fue cuando desaparecieron las categorías, no estoy muy segura, pero por alrededor de eso, 1996, 1998. Y luego cada una de las bienales fue aportando un nuevo cambio, un nuevo cambio, un nuevo cambio, ¿verdad? Siempre ha sido muy interesante ver que tras cada bienal siempre viene una revisión profunda, ¿verdad? Para ver cómo ellos se insertan y poquito a poco han ido haciendo de la bienal una bienal ya con mayores características internacionales, ¿verdad? Más contemporáneo.
Ya estamos de regreso en el recorrido de las Bienales de Fundación Pais. Para la 17 Bienal asume el cargo como curador general el colombiano José Roca. Se determina que el premio será únicamente la oportunidad de participación de la Bienal, por lo que desaparecen las premiaciones. Bueno, yo creo que en ese momento, en 1998, yo estaba queriendo mostrar mi trabajo, ¿verdad? Lo que empezaba a hacer. Y bueno, supe de este evento, ¿verdad? Que era la Bienal Pais y que era una convocatoria abierta y entonces que todos los artistas podían participar. Entonces quise participar e hice una pintura, un tríptico. Pero el día del evento también hice una performance afuera con tu amigo, que era una especie de ritual, que estamos haciendo. Esa Bienal fue en el Teatro Nacional, entonces se utilizaba el lobby del teatro y nosotros estábamos afuera haciendo la performance. Y era un poco participar, pero también decir que había otras maneras de hacer arte, más contemporáneo, hacer este tipo de acciones que no cabían, digamos, dentro de del arte plástico convencional. Entonces, yo quería también hablar un poco de eso a través de la obra, ¿no? Entonces, por eso hice esa performance afuera. Bueno, yo creo que eso fue fundamental porque el concepto de una bienal ya había cambiado en todo el mundo. En todas las bienales a nivel mundial hay un chief curator o un curador jefe, ¿verdad? Que es el que crea todo el concepto de la bienal y tiene un equipo curatorial que es el que lo apoya. Y esa era un poco la idea de hacerlo también en Guatemala, ¿verdad? Como insertar la bienal guatemalteca en estas bienales internacionales y que fuera una bienal que tuviera más ese mismo nivel, ¿no? de presencia. Y también lo importante, creo, era el hecho de que vinieran artistas internacionales a Guatemala, un poco también para dialogar a través de las obras y las exhibiciones con las obras de los artistas locales. Yo creo que eso fue muy importante. También un poco para poner sobre la mesa que ya la obra de los artistas nacionales ya estaba hablando también a nivel internacional, ¿verdad? Y cómo podía también dialogar a ese mismo nivel. Entonces, yo creo que eso es muy importante en una bienal, o sea, que mostrar o demostrar que el nivel de un artista local ya también tiene un nivel de artista internacional. Entonces yo creo que eso también ya es importante en esa intención de esa primera bienal con curador. Y bueno, como digo, ¿no? O sea, mostrar el nivel no solo del arte que está haciendo en Guatemala, sino que también el nivel de la organización misma de la bienal. Entonces yo creo que por eso fue importante ese cambio. Algo muy muy importante que no hay que perder de vista y que siempre hay que tomar en cuenta es el lugar de origen, o sea, siempre recordar de dónde venimos. Y eso también ha sido muy importante en mi trabajo, o sea, digamos, es estudiar toda la historia, mi linaje maya, por ejemplo, a través de ese reconocimiento del linaje maya quechí, que me heredó mi abuela materna. Ha sido muy importante para mi trabajo y es algo que yo le diría a los jóvenes, o sea, siempre estar pendientes y siempre tomar en cuenta sus orígenes, de dónde vienen, estudiar el pasado, porque todas las personas que saben o reconocen el pasado le pueden dar vida al pasado. Entonces la historia puede ser una historia distinta. Hay que empezar a dejar de ver la historia de una manera lineal y hay que reconocer que la historia puede también ser una espiral, por ejemplo, y que lo que cambiamos del pasado puede cambiar el presente y puede cambiar el futuro. Entonces es muy importante siempre reconocer nuestros orígenes. A la fecha resulta inolvidable la intervención en el espacio público de Nishi, quien recreó la sala de una casa alrededor del monumento a Justo Rufino Barrios en la 18 calle de la zona 1. La intervención contó con infinidad de visitantes que subieron a la plataforma de observación situada frente a la misma. Asimismo, se destaca la participación de Alfredo Ceibal, Regina Galindo, Alberto Rodríguez, Jorge de León, Manuel Chabajay, Sandra Monterroso y Yasmín Haig.
última incursión en el Bienal era hace 4 años, donde se hizo un proyecto en el centro, en la zona 1, en la Sexta Avenida. Y el apoyo por este proyecto me hizo posible de ir y poner mi estudio y fotografiar gente que transuentes, la gente que pasaba en la Sexta Avenida, y al mismo tiempo que se estaba tomando las fotos, se estaban imprimiéndolos y mandándole a un lugar para mostrarse. Todo eso que se hizo en un mes, una obra que al mismo tiempo que estaba desarrollando el Bienal, se estaba creando este proyecto. Entonces le dio un salto bastante contemporáneo a la idea de un proyecto documental de fotografía. Es decir, que se hizo mientras que estaba pasando el Bienal y se mostró a la medida que se estaba haciendo. La Bienal amplía sus actividades a Antigua Guatemala con la ayuda de la cooperación española. Ahí exponen Gitanos de Papel. Luego se traslada a Quetzaltenango, a la Ciudad de la Imaginación, donde el grupo Lab Latino imparte talleres en colaboración con los artistas locales. La misma recibe artistas internacionales como la mexicana Teresa Margolles, el uruguayo Carlos Capelán, el colombiano Óscar Muñoz y el español Santiago Cirujeda. Bueno, el aporte de la Bienal a la sociedad guatemalteca hay que entenderlo como un aporte a largo plazo. Solamente si se sigue haciendo durante un buen tiempo, la sociedad va a poder percibir el mensaje del arte contemporáneo. El tema arte se ha desvinculado del tema educación y esto está provocando serios problemas. Y a mis alumnos de la universidad les pregunto quién conoce el Museo de Arte Moderno o ha visitado una galería, y ninguno. Y estamos hablando de muchachos que vienen de colegios bastante respetables en la ciudad. Entonces, el arte no forma parte del guatemalteco, no forma parte hasta ahora de un grupo. Y ese grupo es el que está luchando y es donde está, podemos ver a la Bienal. Entonces, creo que la Bienal lo que hace es exponer y por lo menos aguijonear a la ciudad, a los capitalinos, a que vean otras cosas y que por lo menos se den cuenta de que el arte ya varió, ya cambió de la pinturita del lago o de la antigua a otras formas, y que debemos de ver en el arte una forma de comunicación, es una forma de un diálogo con la sociedad. Los artistas paran refractando la sociedad guatemalteca, que es donde viven y donde se produce su discurso. Mira, yo pienso que la Bienal es un referente que todo artista tiene en la mente. Siempre están como a la búsqueda del momentito de la Bienal, de incorporarse en la Bienal, de ver qué se va a hacer en la Bienal o de ser reconocidos por la Bienal, ¿verdad? Entonces sí creo que es como un referente que tiene el artista, ¿verdad? Es una de las actividades de arte más serias que se dan en Guatemala.